Hello, good evening. Hi, teacher. Hey, Hazel, how are you? I'm fine. Mira, estoy teniendo problemas. Fíjese que estoy conectada del celular y me quiero conectar de la laptop y no puedo porque no recibo el correo con el link. El correo electrónico. No puede abrir WhatsApp en su laptop. ¿Cómo no lo tengo instalado? Ah. No, pero solo vaya a Google y ponga WhatsApp web y va a encontrar la opción de WhatsApp. Ok. Es web.whatsapp.com. Oh, sorry, web.whatsapp.com. Okay. Hello, Jenny. How are you? Hello. How's it going? Hey, Brian. Hi. How are you? Fine, and you? I'm doing great. Doing great. Today's Friday. Yancy, how are you tonight? Are you doing better? Hi. Better? Mm-hmm. Hmm? ¿Ya está mejor? Very good. Okay. Great. Todavía un poco inflamada. A little bit swollen, okay. Me quebré una muela comiendo maní japonés. Oh, entonces sí fue una emergencia, entonces. Sí. Wow. En realidad me quebré dos, pero solo me pudieron trabajar una. Ouch, 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 ouch. Así que la otra semana iré de nuevo. Ouch. Okay. ¿Qué será después del miércoles? Sí, va a ser el lunes. 30. Ah, lunes 30. Ah, ok, sí, toda una semana. Bueno, ok. Bueno, lo que esperamos a sus compañeros, un poquito de anuncios acá. Esta noche hay que terminar la plataforma hasta la unidad 3 y lo que hemos visto de la 4, ya lo pueden completar. Esta noche vamos a hablar de there is, there are. Si lo notan, en mi fondo de pantalla ahí está la fecha. Nuestro módulo es el básico 1. El nombre de su servidor. Dice Activity 1, Review. Activity 2. Vamos a hacer un pequeño examen bien fácil. Y luego, teacher, una pregunta. Hey. A mí me llegó un mensaje de que había finalizado mi curso exitosamente y todo. No sé si a todos les cayó, solo a mí. Es muy probable que lo que le haya llegado es una encuesta de satisfacción. Ajá. Pidiéndole que la llene y todo eso. Creo que es más que todo, bueno, no sé si eso es información para creo su... Que es un pedido a favor. Sí, es parte de lo que se hace al final de cada módulo. Es una encuesta de satisfacción para evaluar no solo la clase, a mí también. De eso depende de si ustedes quieren continuar con ustedes o no. O sea, ahí ustedes en su libertad dirán lo que sea, ¿no? Es parte de los requisitos para el siguiente módulo. Aparte de eso, o sea, yo les iba a preguntar esta noche también si ya habían presentado toda la documentación para el siguiente módulo. ¿Verdad? Recordarles. Que aunque ustedes tal vez no estén involucrados en eso, sino que sea recursos humanos,
pero pedirles que estén presionando para que Recursos Humanos les entregue los documentos necesarios, que es lo mismo que hicieron para inscribirse en este módulo, ¿verdad? Todos los documentos que se les piden. Ah, bueno, gracias. Sí. Pero el mensaje decía que con usted íbamos a llenar esa encuesta. Ah, ¿en serio ya les enviaron eso? Sí. Lo que pasa es que también pusieron un video como inducción sobre la encuesta. Lo que ocurre es que al final, el día miércoles, vamos a realizar con ustedes una encuesta de satisfacción, es cierto, pero en línea, o sea, lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. Vamos a ir llenando uno a uno los campos porque hay detalles que les tengo que ir indicando mientras llenamos la encuesta. De hecho, permítanme, les voy a comunicar eso en el chat para que nadie la vaya a hacer aún. Ojalá que nadie la haya llenado. No, yo no. Yo no la llené porque decía que con usted la teníamos que llenar. Eres excelente, lees muy bien, hay que leer. Así me pasan el trabajo, les mandamos un montón de información por correo electrónico a los clientes y terminan haciendo todo lo contrario a lo que dicen en el correo porque no lee. Eso. Gracias, Carlos. Ok. Voy a llenar el... Esperar. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos visto estos días anteriores o de lo que estamos hablando ahorita? Ok, bien, vamos a dar inicio a la clase como siempre pasando el listado. Les pido que por favor enciendan sus cámaras. Can do it. We are 11. Welcome back, Eduardo. Gracias, tengo problemas ahí con internet. Yo lo veo bien, lo oigo bien, so that's good. Okay, so today is Friday, May 20th. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Thank you. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Ahí viene, de hecho. Give me just a second. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Eduardo. Present. Oh, thank you, thank you. Si puedes tener su cámara por unos segundos. Ok, Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Hey, good. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Pude. Excelente. Ok. Ilcia Mariel Portillo Amaya. Sonido. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Thank you. Carla Eugenia Hernández Otelo. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Estoy aquí, Miguel. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Thank you. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Excellent. Okay, so again, what's the agenda for today? What does it say? Number one, review. So yesterday, where were we? ¿Dónde estábamos? Where were we? Mm-hmm. Where were we? What do you remember about last class? What do you remember about last class? Um,
prepositions, de lugar. Prepositions of place, very good. Carla Eugenia, where are you? Where's Carla? I don't see her. Oh, oh, I'm sorry, Carla Eugenia. Con usted me pasa bien raro porque paso el listado y cuando no está, yo trato de imaginarme su rostro en mi cabeza y no se me ha quedado. No se me ha quedado su rostro grabado. No sé por qué. Ok, ya. Ahí la tengo ya. Ahí, foto mental. Ok, good. So, prepositions of place. ¿Vieron el video? ¿Revisaron la última parte donde están todas las preposiciones que tenían en su chat? ¿Ya? ¿No? Ok, San Salvador's Cathedral. You know where is San Salvador's Cathedral? Excuse me, do you know where is Catedral de San Salvador? Do you know? No, I don't know. Okay. Let's see. Let me check the map. I don't remember. Let's work on this together. Let's see. Ok, si pueden sacar su listado de preposiciones que ya estudiaron. Let's check. Let's see together. Where is the little guy? I cannot see the little guy. Hold on. There he is. Ok. So, F11. Good. Ok. Ok. Bien. ¿Logran ver este montón de cosas? Let's see where it is. Cerro Corazón. Where is the cathedral? I cannot see it. Anybody? Is the cathedral on Calle Arce? Is the cathedral on Primera Calle Poniente? Is the cathedral on Tercera Calle Poniente Shafiq Handel? Or is it on Prolongación Quinta, Calle Poniente, and 15 Avenida Norte? Where is the cathedral? I don't know. Can you help me, please? To ayudar me, a gringo, a llegar a la catedral, please? Somebody, gringo lost, gringo perdido? Oh my God, really, where is the cathedral? I cannot see it. Hello. A ver, si están viendo la imagen que les he puesto en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, ¿alguien me puede indicar, por favor, dónde está la catedral? Okay. At Calle Arce. Oh, ok, so on... Let me grab this thing here. Okay. So it is on Calle Arce? Calle Arce. Okay. In 15 Avenida. In 15 Avenida. Okay, 915 Avenida. Calle Arce. Where? Casa del Pumper. Okay. Rodolfo's Beauty Supply and Salon. Oh, I can read that. Okay. Okay. I'm sorry. I'm on 15th Avenida Norte, 15th Avenida Norte, and Calle Arsemino. No, cathedral. I have a church. There is a church here. It's called Basilica Sagrado Corazón. But, oh, this is beautiful. Oh my God, this is beautiful. Where is the cathedral? Am I in the right place? Is this Santa Tecla or is it San Salvador? San Salvador. This is San Salvador, right? Wait a minute, where is the cathedral? This is Parque Infantil. Parque Infantil, am I lost?
Hello. Oh, there's Hula Hula Park. Hula Hula Market. Oh, I found it. Okay. Okay, so here we go. Now you have it here. Where is the cathedral? Second Street. Segunda Calle Oriente. Okay, so remember, it's in, on, or at? On. On, sobre, okay. It's on Segunda Calle Oriente. And? Avenida Cuscatlán. Or it is on Segunda Calle Oriente and Segunda Avenida Sur. It is in the corner, okay, in the corner of Segunda Avenida Sur and Segunda Calle Oriente. There is the cathedral. Okay, a ver, ¿quién me puede ocupar las preposiciones que les di en el chat, en el WhatsApp? Si quiero darle este sentido, sorry. Tendría que simplemente no se puede. Quiero dibujar. Give me just a minute. Draw this. Okay, if I want to say in this direction, I'm at the park. Okay, estoy parado frente al parque. So, usando las preposiciones del lugar que te mandé ayer en el chat, que les di una a una al final de la clase. Okay. ¿Qué preposición? Front. Parque. Ajá. In front of. Can you see? In front of Parque General Gerardo Barrios. Okay. So very good, Brian. I think right now, Eric. Yeah, Eric. Okay, very good, Eric. So the cathedral, by the way, you say cathedral is in front of Parque General Gerardo Barrios. Okay, very good. Okay, what if I want to use another preposition? Si quiero ocupar otra preposición y quiero decir Importaciones Santa Lucía. No, Teatro Nacional is more popular. Okay, so actually it's the opposite. I think I can, yeah. So how do you, what preposition do you use? Yeah. Eric said it's in front of, uh-huh. Opposite. Let's see. Opposite sería como opposite to Pisa la Sol Siciliana, o opposite to, what is this? Oh, Palacio Nacional. It's opposite. This is opposite. Let me show you really quick. Okay, it is opposite. Opposite. Okay, podría decir in the opposite corner of Palacio Nacional. It's opposite to Biblioteca Nacional. Go ahead. Dale. Okay, how do you use this preposition? ¿Cómo ocupo esa flecha? Aquí, ajá. Teatro Nacional. Across. Across. Between. Okay, between. Let's go with between. So the cathedral is between Teatro Nacional en Plaza San Martín.
Okay. The cathedral is between. Can I use the arrows? Hold on. So the cathedral is between Plaza San Martin and Teatro Nacional. It's between. Decíamos que between era entre dos objetos, right? Okay. It's between. Pero como yo digo entonces junto a. Okay. Junto a against. Against era contra. Bien, tiene cuatro visualizaciones el video de ayer, la clase de ayer, ahí les compartí el link. Y solo cuatro alumnos tuvieron tiempo de ver el video. Tienen que estudiar esto. Bueno, todo lo que vayas viendo, no solo conmigo, si llegas a tener otro teacher, pues hay que repasar, señor. Si no, no estamos haciendo nada, ¿ok? Y sí, el regaño. Hoy sí lo voy a regañar. Ok. You say next to, next to, okay? The cathedral is next to Teatro Nacional. Okay, muy bien. The cathedral is between Plaza San Martin and Teatro Nacional. The cathedral is on Segunda Calle Poniente. Ojo, escuchen. The cathedral is in the corner. Okay. The cathedral is in the corner of Segunda Calle Oriente and Avenida Cucatlán. In that corner, there is the cathedral. It's in front of la Plaza General Gerardo Barrios. Okay. Así como estaba diciendo del teatro. Digamos, tomando el punto de referencia del teatro, podría decirse, podría utilizarse la preposición at. It's at. At the corner. No, así como, como el dibujo que nos dio la vez pasada, que está una pelotita así como a la par. Por querer decir a la par de. Hay otra preposición para decir a la par de. Pero at, Eduardo, ayer no estuviste, pero decía at es como punto de referencia para ti. Si yo digo, lo que está mencionando son cosas en movimiento. No. Next to. No. Between tampoco. On es sobre. Ok. Podría incluso decir along. Segunda Calle near. Oriente. Is okay, vamos con near. Near. Okay, the cathedral is near el centro textil. The cathedral is near Parque Libertad. Cerca de. Y ojo que no estoy diciendo near to. Solo digo near Parque Libertad. Is near Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán. Está cerca de la catedral. Okay, listen, the cathedral is behind, oh my God, what do I use here? Hold on, Pipit is nice. The cathedral is behind Pipit is nice. Está atrás de Pipit is nice. Yeah? Okay. Is in front of the park, next to Plaza San Martin, next to Teatro Nacional, beside. Ahora, no podría usar beside con la catedral. ¿Por qué? No puedo decir a la par de, porque. Okay. It's a whole block. The cathedral. I'm going to write it on your chat. Okay. The cathedral covers a whole
block. La catedral cubre una cuadra completa. The cathedral covers a whole block. Y eso es presente simple. Mi sujeto sería the cathedral. El verbo sería cubrir, covers. Y el complemento, a whole block. Una cuadra completa. Una cuadra entera. ¿Ok? So, no puedo decir it's beside. ¿Ok? Plaza San Martín, porque no está junto a, no están unidas las dos cosas. It's different, ok. Let's find something else. Deme un lugar popular acá en el centro. Plaza Morazán. Ok, where is Plaza Morazán? Oh, here. Okay. Plaza Morazán. Is it popular? Hazel, is that popular? Or Tanya, who said? More or less. More or less is popular. Okay. What can you do? What can you do in Plaza Morazán? Can you skateboard? Can you practice skateboard at Plaza Morazán? No, you can't. Okay. Okay. I have a problem. Tengo un problema. Vamos a practicar algo acá. I have a problem. I need to have a birthday party. I need to celebrate. I need to celebrate grandma's birthday. Okay, I need to celebrate grandma's birthday. And I think in downtown, there is a nice place. Well, okay, please recommend me a nice place downtown. Bien, vamos a trabajar en grupos ahorita. Necesito esto. Y esto es real, ¿eh? Es en serio. Necesito celebrar el cumpleaños de una abuelita de la familia. ¿Okay? Por favor, recomiéndame un lugar bonito en el centro histórico. En el centro. ¿Okay? He escuchado que hay restaurantes que tienen hasta terraza. Donde puedas... Oh, by the way. It is for 45 people. Es para 45 personas. So, where could we go? ¿Dónde podríamos ir a un restaurante donde vendan comida y estar en la terraza? O un lugar abierto, no sé. El cha-cha-cha. Ok. Why? Bien. ¿Qué voy a ocupar para poder expresarme en esta conversación que vas a crear? O las recomendaciones que me vas a dar. Número uno. Prepositions of place. Por ejemplo, decía ahí la compañera, cha, cha, cha is located, okay, on, okay, at, in, okay, and again, it's located in Centro Histórico of San Salvador, okay, it is on tal avenida, tal calle, okay. Está en la esquina o, ok, and so on. ¿Qué voy a decir del lugar? It has ok, it has a nice view, for example. ¿Qué más puedo decir de un restaurante? A ver, ayúdenme, por favor, vamos. Hace rica comida. They have delicious food. Okay, what else?
Buena atención. Okay, they have good service. Good music. Nice music, yes. Nice good music. Service, yeah. Okay. Okay, although grandma only listens to gospel music. La abuelita, aunque a la abuela solo le gusta la música cristiana. How do you say música cristiana in English? You say gospel music. Okay, so eso necesito que me describas un poco usando el verbo to be, usando el presente simple. ¿Qué lugar me recomiendas y por qué? Okay, as simple as that. Primero, ¿dónde queda? Okay, ya me puedes decir queda enfrente de, junto a, entre, sobre, pasando, todo eso. Fue lo que cubrimos ayer, ok, tiene bastante, hay bastantes opciones que puedes utilizar. So, be creative, y es en serio, en serio necesito un lugar para 45 personas. Que no pase de $3.50, $4 el plato. Ok, ya la puso difícil, teacher. Ok, let's do it, you can do it, guys, let's go. Nadie se quede en este salón, come on, guys. Eric, please join your group. Deja los rojos, lo que me duele la boca. De la gran abertura que me hicieron. Vaya, yo digo que vayamos al Bonanza. A Coffee Tempo, vamos. No, eso queda en la zona rosa. Estamos hablando del centro. Mentira, histórico. Quiero en el centro. En el centro. En el queda. Centro histórico quiero. Sí. Pero el Bonanza es un poco más barato. El Bonanza está sobre Coffee la calle. Tempo. ¿A dónde? Sobre la calle Arce está el Bonanza. How do you say sobre la calle Arce está? Vayan tomando nota porque esas frases son las que necesito oír. Súper bien, súper bien. Ya más o menos se han poniendo de acuerdo. Ok, pero luego vamos con lo más importante, que es ubicarnos en inglés, dónde están las cosas y cómo lo vamos a decir. Ok. Ok, ok. Teacher, ya que estamos aquí, dice que no me puedo meter a la plataforma. Híjole, si puedes escribirle a alguien del grupo de WhatsApp, Carlos, para que te den acceso antes de que termine la clase. Porfa, ahí está Luis Bonilla. En la mañana le escribí, no me han contestado. ¿En serio? Sí. Ok. ¿Y ya has tenido acceso desde que empezamos el curso? Sí, o sea, no puedo hacer las tareas. No. O sea, desde que empezamos el curso, ya habías accesado. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y de repente ya no tuviste acceso? ¿Se te olvidó no, la contraseña? No puedo hacer las tareas. ¿Se te olvidó la contraseña? No, ¿qué la te, misma ¿qué para te todo. Dice? Ah, no, o sea, no puedo hacer las tareas nada más. O sea, ¿no puedes accesar a la plataforma? Sí, puedo entrar, lo único que las tareas no me las dan. Ok. Me ya manda me para el módulo 3, módulo 4 y no voy por ningún módulo de eso. Ok, ya lo reporto, Luis. Digo, Carlos. Ok, let's do it. Come on, come on. Vale, entonces, ¿dónde vamos a ir, Jans? Tania, Emerson. Hello, chica. Al Pollo Bonanza. Sí, el Bonanza. Vamos a ir a
Chicken Bonanza. Lo más caro, $3.50, dijo el chico. Ahí el combito te cuesta $3, creo. Yo lleva bebida incluida. Si es bebida incluida, pues sí vale la pena. ¿Qué les parece Bruto del Salvador? Hola. ¿Nunca han ido a Bruto del Salvador? No. ¿A dónde? Bruto. El Salvador. ¿Sí? No. Está en la avenida de la Avenida Bambú. Llevemos a las plazas centro. Pongamos ese, pues. O lo que decime, ahí no conozco yo. Es que el restaurante es el Hong Kong. Está sobre la Arce. Pero como antes habían ventas, o ya me pierdo. A ver, creo que está frente a Plaza Centro. Sí. Está frente a Plaza Centro. Está un estilo salón. Una cuadra abajo está el restaurante Hong Kong. Sí, ese sería. Ahorita voy a ver si hago un croquis. Para que nos ubiquemos qué más tenemos a la par. Va. Con ustedes estaba Daniela, ¿verdad? Sí. Justo segundos antes de que usted entrara, teacher, se salió, se cayó. Sí, así está reportando. Pilo Salón. A la parte lo que hay, me recuerdo. Una zapata, un lixo, creo que sí. Aquí está. Quiero memoria. Así más o menos sería. Se mira. Así. Se mira. Así sí. Mejor. Del otro lado se veía estirado. Ah, va. ¿Así está bien? Sí. El de la esquinita sería. ¿Qué tenemos enfrente del Hong Kong? Por lo menos dibuja mejor que el teacher. Yeah, that's good, okay. Entonces, Hong Kong, restaurante. Hong Kong, el de la esquinita. Now in English. Okay. Hola, teacher. Hello, Jenny. Estamos queriendo hacerle de cafetería, le café.
Ok. Es la única así que no ocurrió. Ay, está bien, está bien. Solo que vamos a hacer en inglés. ¿Dónde está ubicada? On, in, at, next to, las preposiciones que hemos visto. Okay. El compañero, ¿cuál estabas diciendo? La again, dijiste. Yo lo voy a buscar en Google porque ahí sí no he ido. Ahí sí ya me perdieron. Más que elegir el lugar, vamos viendo las oraciones que vamos a decir al ir diciendo qué es, a dónde me están recomendando ir, ¿ok? Y el por qué. El por qué. De cafetería is located on Avenida España before the cathedral. The cathedral. Uh-huh. Cathedral. Very good. Cathedral. Mírame. Cathedral. 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 Uh-huh. Very good. Cathedral. Y cafetería. Y cafetería, si se dice, o cafetería. 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 You can say the cafe or cafetería. The coffee shop. Cafetería. Tendríamos que describir qué es lo que venden ahí o cosas así. No, o sea, igual que en el español, Eduardo, si yo te digo, ok, ¿qué lugar me recomiendas? Ah, mira, está este lugar porque, bueno, y empezás a enlistar, tienen comida barata, la comida es deliciosa, el menú es variado, la atención es excelente. ¿Qué más? Ah, y es grande, son 45 personas. Y el lugar es grande. Todo lo que les acabo de decir ya lo tendrían que manejar en presente simple. En su mayoría son frases con el verbo to be. So, okay. Si quiero decir tienen, okay, tienen buena comida, utilizaría el they have nice food, they have delicious food. Ok. Okay, voy con el último grupo. Come on, guys. Vamos. Okay, okay. N. E-E-N, ¿verdad? Sí, ese es between. Ajá, okay. Between, entre, between es... Between Avenida Monseñor... Romero. Romero. Y Avenida Cuscatlán. Avenida... Es que yo no logro ver bien, niños. Necesito lentes. Oh. Sí, dice Avenida Cuscatlán. Estamos viendo este. Piper es nice, se ve bonito. Tiene rooftop. And it has a big parking lot. El parking lot debe de ser el parqueo Morazán. Ese puede utilizar. Porque por donde está la ubicación, el parqueo Morazán está enfrente. Uh-huh. Así enfrente. Está enfrente. Yes. Its location, oh, no. Its location is habría easy. Que ver con a qué le llamamos enfrente, vea, porque como está. Por la forma en la que está ubicado. Está begin of, ajá, the cathedral. Behind. Behind the cathedral. Eduardo, usted tiene buena pronunciación. Yo sé que usted rápido le va a agarrar a esto. Ayer al final de la clase. Les dejé grabado en el video, ahí está el link en el grupo de WhatsApp, la pronunciación de cada uno de los de las preposiciones del cuadrito que les envié. Oye, okay, para que la pueda practicar luego. Okay. Hoy la voy a revisar después de la clase. Super, super. Okay, so it is behind the cathedral. Okay. It's behind the cathedral. Hey, they have butacas. How do you say butacas? I can't remember. Man, it's nice. It's Mexican, right? That's Mexican food.
Mexican food. Sí, Mexican, pero está bonito, la verdad que sí se ve bien bonito el lugar. It looks nice, yeah. Looks pretty nice. Pretty modern. ¿Y el parqueo es ese? The local how beautiful sea. Oh, beautiful view. Uh-huh. Beautiful view. It has a beautiful view and delicious dishes. They have shakes. They have strawberry shakes with ice cream and M&M's. I'm just looking at the pictures. Oh. They have multiple shakes. This looks Sierra. Good. ¿Cómo puedo decir que el local cierra a las 11 de la noche? Oh, very good. The business closes. Third person. The business closes at what time? At 11 p.m. 11 p.m. Mm-hmm. They're this open right now. At 11. Yeah. Parece como puede ser. It looks very clean. It looks very, very good. It looks very clean. So if you're giving me the recommendations, si me está dando la recomendación sería, it is. Hey, it's very clean. They have a big parking lot. It's the same as Parque Morazán. Cuando decimos la hora de en la que cierra, como es exacta, podría ser 11 o'clock. Yep, exactly. It closes at 11 o'clock. Ellos. Dijimos también que estaba sobre on the Delgados Street. On the Delgados Strip. Ajá, les decía ayer que los nombres propios de las calles, avenidas, eso, no se cambian al inglés. Se puede, pero no es adecuado, les explicaba ayer el por qué, porque si un americano, Eduardo, por ejemplo, te viene a preguntar a ti, no te va a decir el nombre en inglés, porque lo va a leer en español. Y su expectativa es que tú no hables inglés. Sí, lo único que nosotros aquí no hemos cambiado el nombre, hemos dicho Delgado. No, claro. Lo único que cambiamos fue decir calle por decir street. Ajá. Sí, pero si alguien que no hable inglés. Tengo que decir nada, calle siempre. Tú le decís, ajá, Delgado Street, se va a quedar. O sea, no, alguien que no sepa para ajá. Nada. Entonces, ese sería raro, vean, pero bueno. O sea, tendría que decirle calle Delgado. Ya, yeah, como que digamos que yo soy americano y te digo, hey, disculpe, ¿sabe dónde queda Art? Te dicen los gringos, calle Delgado. Uh-huh. Un americano se va a esforzar por hacer eso. Uh-huh. O te diría, sería raro que te dijera, ¿dónde queda Art? Delgado Street. ¿Ya? Igual, Route 30. ¿Sabe dónde parar Route 30? Route 30. Oye, ¿cómo se oye? ¿Sabe dónde parar Route 30? Ok. Bus. Route 30. Si el gringo no puede decir ruta 30. Ruta 30. Route 30. Te quedas en la luna. ¿Sí? Entonces, sí. Lo mismo pasa. Demos la vuelta a la tortilla. Tú vas a Estados Unidos, los nombres están en inglés de las calles. Ahí igual, a un americano tú le llegas diciendo, disculpe, ¿dónde queda la Avenida Washington? Avenida Washington, ve un poquito. Calle, no sé, calle Putin, lo que sea. No. Allá si uno les habla español, no les quieren contestar a vos. Ni los mismos latinos. Yo fui a pasear hace poco ahí a Miami, ni los mismos latinos me querían hablar español. Ay, pero lo de los latinos es... Sí, mayoncada. Porque... Y yo pidiéndole una prueba de PCR, estaba ahí. Y no querían ni siquiera hablarme en español. Bárbaros. Los mismos latinos se denigran, eso sí lo he escuchado. Ok. Good, vamos, continúen, ¿eh? Ya nos quedan pocos minutos, ya esperaba que esto fuera más corto. Ok, voy a revisar el grupo 1 de nuevo, tenemos 3 minutos, ¿ok?
You can do it. Teacher, me da chancecito de mover. Voy a ir escuchando la clase en el carro. Porque tengo que moverme a traer a los niños. Ok. Entonces me voy a quedar escuchando la clase y con mis compañeros, pero en marcha. Ok, tenga cuidado, por favor, ok. Gracias. Be careful, ok. El segundo tiene la corrección de delicios. The chicken is delicious. 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 Anything else? Hola. Anything else? ¿Algo más? Ya pusimos que tiene un ambiente familiar, excelente servicio, comida rica. Y le ponemos que tiene juegos, aunque no tiene juegos. Pero pues es buen punto. La verdad es que es importante porque si llevas niños, que es lo más probable. Chicos, me voy a levantar solo un minuto y traer agua, ¿ok? Ok. ¿Y cómo van? ¿Ya están listos? ¿Ya? ¿Yeah? Hello. El área de juego. Va, ok. I'll be back. Cuentan con área de juego. Pero área de mil. They have a children's play area. Sería. They have the children area. Okay, sorry. Gracias, chicos. So, ready? Are you ready? AC/DC, señores. AC/DC. Are you ready? Uh-huh. Are you ready for a good time?
mala onda, ni me contestan como son en visto, me dejan. You ready? They have a children's play area. Yeah, that's okay. Okay, let's go. Ok, really quick, vamos a pasar el listado rápido, luego hacemos esta actividad, ustedes me dan sus recomendaciones, and we go with the next topic. Oh, bueno, no, tenemos un pequeño examen evaluado. Son mentiras. No se preocupen, solo es para que practiquen. It's a short quiz. Ok, let's go. Brian Alexander Jaime Pérez. Cámara, cámara. Carlos Alberto Castro Santana. Present teacher. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Okay. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Thank you. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Yeah. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. So her, yeah, there she is. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Sotelo. Carla, ah, perdón, Carla me dijo que se iba a mover. Miguel Ángel Tobar Ramírez, Tania Karina Moreno Amaya. Tania Karina, no. Se desconectó quizás. Ok, Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Creo que está Eliseo Jiménez con nosotros. No sé si es papá o hijo. Hello. Eliseo Alejandro o Eliseo Antonio, sorry. Okay, well, let's continue. So, what's your recommendation for me? Where should I go? Where do I go to have the grandma's birthday party? Por cierto, es el último cumpleaños, creo. En realidad es una celebración del Día de la Madre porque ya se nos va a ir de seguro. Tiene los piecitos hinchados y ya. Tiene como 86 años ya. So, where? In English. Our recommendation is Pollo Bonanza. It's located on Calle Arce and 15th Avenida Sur in front of Pharmacy San Nicolás. They have excellent service, family atmosphere, and good and full good. I'm sorry, can you repeat and good? And good price of food. Okay. The price are from $3 and $2. Okay. Prices. The chicken is delicious. They have a children's play area.
Okay, children games area, children play area. Okay. De hecho, no, sabes que children playground, así de simple. They have a children playground. They have a children playground. The prices go from $250 to $5, $10, right? Okay, children playground. Hey, super bien. Okay, Puyo Bonanza. I have never tried that food. He escuchado que sí es bueno. I heard it's good. El pollo. Pero sí, solo es el pollo y las papitas, ¿verdad? Yes. That's what I heard. Lleva papas, colochas y escabeche y el pollo y le dan una salsa como chinita. Y si no quiero colochas, las papas me las pueden analizar. No. Okay. Pero it's delicious. It's delicious. Okay. Sí, así he escuchado. Y de hecho, cuando trabajaba en un call center, todo el mundo había a veces decían, ¿y ahora qué comemos? Okay, vamos al Pueblo Bonanza. ¿Quién va a ir? Va, fulano, ¿cuántos traigo? Hacía el pedido y traía una gran bolsa llena de pollo. Y el olor, o sea, era bueno, pero nunca lo probé. Infancia. Solo hay uno, ¿verdad? Se perdió. Really? Sí. You missed it. I missed it. I'm sorry. Okay, y solo hay uno, ¿verdad? Parece en el centro ahí. Okay, who is next? Thank you guys. Thank you for that recommendation. Who goes next? Solo uno, calmados, tranquilos. Relax, I'm asking just for one volunteer, come on. Okay, bueno, vamos a poner todos en la pantalla. El último, poner un emoji, es el que va a pasar. Let's see. Es rápido. Teacher, pero quiero que me ayude. Sure, that's Estamos the point. That's the attitude. Esa es la actitud, señores. Démosle, teacher. Me voy a equivocar, pero usted me ayuda. Démosle. Come on. The cafeteria, Le Café, next to the cathedral. Comfortable places, dresses and coffee. And pasteles, no sé cómo se quiere pasteles. Cakes, delicious cakes. Sí. Okay. What else? That's it. Okay. Simple. Super bien. Ahora, ¿cómo yo corrijo mi pronunciación si no tengo al teacher? Me meto a una página que se llama youglish.com. Ok, youglish.com. Y por ejemplo, Hello. Teacher, que yo voy en el bus y van apagando la luz, por eso no me veo, pero sí llevo encendida la cámara. Oh, no hay problema, Daniela, la puede apagar si gusta. Bye. Sí, está bien. Okay. So, for example, you have juglish.com. Let me just share the audio of our presentation here. Ya les dije, había compartido este link y es muy útil. Pero, por ejemplo, esa palabra, catedral en inglés, ahí tiene una TH en medio y suena a Z. Cathedral. Veamos dónde está la... ¿Dónde está la entonación de la palabra? As a building or a cathedral can compare to that feeling of what was once the Gothic cathedral, that these were immersed. Design the building after a 12th century Spanish cathedral. Right? Cinema, perhaps the pinnacle, the cathedral of communication. On the north side of Jackson Square is the iconic St. Louis Cathedral, a landmark structure in New York.
Yeah, I like this. On the north side of. Es más, me gusta tanto que lo voy a copiar y se los voy a enviar. Así se da una dirección. Okay. On the north side of Jackson Square is the iconic St. Louis Cathedral, a landmark structure. A landmark structure. A ver, y este es el punto. Tú puedes, pues, realmente lo puedes ocupar muchísimo para escuchar y repetir también. Okay. Listen, una vez más. Jackson Square is the iconic St. Louis Cathedral, a landmark. On the north side of Jackson Square is the iconic St. Louis Cathedral, a landmark structure in New Orleans. It was built in seven... Cathedral. Ahí vive mi mamá en New Orleans. Cathedral. Cathedral. Mándanos el link en el WhatsApp. ¿El link? De sí. Juglish. Okay. Ya se los había enviado, de hecho, sí. Al principio. Okay, right away. Sus deseos son mis órdenes. Your wishes are my commands. Okay, there you go. Entonces, ojo, eso sirve palabra por palabra. Entonces, si no sé cómo decir cathedral, escucho, lo repito, lo escucho, lo repito. Okay. Estructura emblemática, landmark structure. How do you say emblemático? Emblemático. Okay, landmark. Good. What else? Delicious. Delicious cakes, todo lo que califica antes del nombre. Delicious cakes, okay. One more, just one more. Pero yo creo que me ayude ahí este, también mi compañera, porque ella anotó. Hazel. Our recommendation is Pipiris Night Restaurant. It's on Calle Delgado, behind of the cathedral, between, Hazel, between. Avenida Monseñor Romero. Avenida Monseñor Romero between Morris Ruth. En Analiza Laboratorios. The bus from is... Plaza. Sigue, Eduardo. No, si usted tiene más idea. Plaza San José Martín. The business closet at 11 o'clock. They are very clean and have good service. Good service. Okay, what about the prices? Prices? Mm-hmm. I don't know. No idea. Okay. No, no, it's okay. Okay. Did you hear? ¿Se escucharon como pregunta? What about? What about? What about? What about the prices? What about the service? Hey, what about the food? Good. Repeat. Recommendation. Shin. Recommendation. Shin. Recommendation. Shin. Recommendation. Shin. Necesito que empiecen a practicar eso con las palabras que terminan en T-I-O-N. Que son muchas, ¿eh? Education. Shin. S-H-E-N. Ahí está en el chat de Zoom. Shin. Education, recreation, recreation, recommendation, recommendation. Pero sí, no me voy a decir estudiation, ronation, no, please, no, okay. Son muchas las que terminan en T-I-O-N, okay? So, shin, shin. Pero teacher, yo que dicen shon. Tranquilo, ya cuando aprendas rápido, le vas a dar sentido a esos trabalenguas que yo te digo. Hay cosas que te digo que las digas así, porque después te van a dar mucho sentido ya cuando hable fluido. Tu lengua ya se va a ver acomodado, la boca, los músculos ya se van a ver acostumbrados si tú practicas todos los días. Por ejemplo, you don't say question,
Vas a ver esto, muchos profesores de hecho que dicen question, question. Any questions, guys? Diferente a any questions, any questions, questions. What's your question? What's your question? Okay. Y la siguiente, lo mismo, no es answer. Lo mismo es answer, answer. No, teacher, yo digo que dicen answer, 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 answer. Un americano te dice answer, answer. Y suena a una a sua. ¿Ya? Pero no vamos a meter en fonética, ¿ok? Good. Solo hace lo que te digo. Tirado, ok. Good. Let's go, let's go. Así le digo a mi niño de 10 años. Pero es que papi, Roberto dice que no es así, que no sé qué. Solo hace lo que te digo. Ok, está bueno. Ok, let's go. So, estudiar preposiciones, señores. Esa es su base ahorita. Let's go with the next topic. Esto podría ser solo una clase de teacher-centered class. No me llega a eso. Tiene que ser student-centered, pero hay temas que ya leí y tenemos que ir explicando. So, vamos a hablar de... Oh, momento. Teacher dijo que tenemos un examen. Sí. Gracias, Hazel. No me echen muerto, me van a odiar a mí. Where is it? Oh my God, wait. Si lo tenía aquí. Where did I put it? There it is. Ok, bien, vamos a hacer esto rapidín. Son 20 nada más, pero solamente estoy poniendo in, on, or at. Ok. Se lo voy a mandar por el WhatsApp. Y de igual manera lo voy a proyectar acá. Les voy a dar 10 minutitos nada más. No reescriban todo. Solo pongan el in, el on o el at. ¿Por qué no lo hacemos con la pantalla interactiva como lo hizo la vez pasada? Ah, vaya, chivo. Excelente. Se quitó el golpe. Sí, porque si no, no avanzamos. Te creo. Excelente. Hey, super good. Ok. Vaya, ahí está. ¿Qué fue mejor? Uy, ¿se ve? Sí. Sí. Sí, va, ok. Good. Pueden tomar su lápiz. O incluso, si les aparece una A, letter A, es para escribir. O T, de text. Ok. Okay. Este, no sé si soy yo el que se ha perdido o, perdón, ¿qué es lo que tienen en su pantalla? Bueno, yo como dijo que se podía escribir en texto. Preposition of time. Preposition. In, at, on. Exercise one. Okay, good. Go ahead. Es que no lo veía yo por alguna razón. Quise ampliar pantalla completa la imagen, pero se desconfiguró. Ok. Vamos a empezar. Si me permiten, voy a borrar. Perdón, chicos. Ok. Va, démosle. Todos, ¿eh? Todos los que puedan, escriban en la pantalla. Ok, Hazel at... Daniela Beatriz dice on. José Bernardo. Y es on, me equivoqué. Sí, es on. In. José Bernardo dice in, ok. Es on. Pero sí, yo creo. Uy, perdón. Señor del cielo, ¿qué estás haciendo, Rafael? Okay. On, dice alguien ahí, bien, específicamente. Ok, on 6 June. On June 6th. On June 6th, ok. Y la siguiente, in the evening, on the evening, at the evening. At
In the evening? On the evening? Parte del día. Parts of the day. In. Yeah. José, okay. Yeah, totalmente. In the evening. Very good. Half past two. It's 2:30. 2:30. At, very good, Daniela. Super good. At half past two. At 2:30. A la mitad pasada de las dos. A mí por eso no me gusta decir la hora así. Solo 2:30. Los números. Y no es que no me guste, sino que así lo he aprendido de los americanos. Ah, pueden ocupar el chat también, lo que está haciendo Tania, super good. On, in, okay. Vamos con el número 4, let's go, number 4. On Wednesday, very good. On Wednesday, super good. Continúen. 1987. On 1987, Brian, dice in, yes, in 1987, okay, in, on, at, September? In September? Yeah, en su libro de texto dice ese ejemplo, de hecho, in September. Okay, September 24th. In September 24th, on September 24th, very good. On 24th September, okay. In, on, at Thursday. In Thursday, on. Good, Daniela. On Thursday. Very good. 11:45, Eduardo, good. At 11:45. Ojo, it's at 11:45. At Christmas, on Christmas, in Christmas Day. At Christmas Day? Okay. Okay, let's go with Christmas. At Christmas Day, okay. Number 11. At Christmas, on Christmas, in Christmas? In Christmas. Okay, Edward. Y Chiri, ahí en septiembre, porque uno iba solo porque en uno va el número, es diferente. Exacto. Si solo voy a decir el mes, voy a decir in September. Si voy a decir la fecha, que es diferente a decir solo el mes, voy a decir on September 24th. On September 24th. Let's see, at Christmas. In the morning, very good. In the morning. Vamos con la 13. Okay, on Friday morning. I'll see you on Friday morning. I'll see you Friday morning. See you Saturday afternoon. Let's eat Saturday morning. Let's eat Saturday evening. On Saturday evening. Ojo, una observación. Cuando agendas una actividad, puedes no ocupar la preposición, ¿ok? ¿Oí cómo se escucha? Hey, see you on Friday morning. Let's have the dinner on Sunday evening. Let's have the dinner Sunday evening. Tengamos la cena el domingo en la noche. Puedes o no usar el on en ese caso específico, agendando una
cita, ok. On Saturday night, at night, very good. Ojo con esa, la 15 es at night. The end of the day. In the end of the day. In the end. Partes del día. Ahora, ¿qué es el final del día? ¿Qué parte, ¿qué parte del día es el final del día? Noche. Noche, very good. At the end of the day. Y eso es un idiom, es una frase coloquial americana, como para decir, y al final vos, ¿ya? Man, at the end of the day, he ended up paying me nothing. Y al final del día terminó pagándome nada por todo el trabajo. And at the end of the day, ojo, ¿eh? Ten cuidado. Ok. In, on, at the weekend. At the weekend. At the weekend? You got it. On the weekend. On the weekend. Vaya, pues me espero. Ah, no, no es conmigo. Ok. Winter. Number 18. At, in, on. Winter. It's my baby. You're not a baby. You got it. In winter. In winter. Stations. Las estaciones. In, on, at, winter. What do you think? In the winter. Yeah. In winter. In summer. 8 o'clock. Come on. 8 o'clock. Good, Brian. Uh-huh. At 8 o'clock. And the last one. On the 20th century. In the 20th century. Ok, hay una imagen muy popular para esto. Qué rápido la encontré. Ok, open me a new tab. Ahorita se las envío. Ahí a su chat. See if I can do it here. There you go. Bien, más explicado, más absorbible por el cerebro del lado izquierdo. Bueno, ¿por qué? Porque es una figura piramidal de arriba hacia abajo, invertida. Y decíamos que in va de lo más general, on más específico. Y at, very specific, muy específico. Al lado izquierdo tenés tiempo, al lado derecho tenés location. Me encanta esa imagen. Ok, so, on, decía la última, on the 20th century. Centuries, in the 20th century. In the 80s, in the 20th century. Sería in. Okay. Good job, guys. Let's go. Let's continue. So, esta noche vamos a hablar de un tema bien importante. Esto es extenso. Y el lunes vamos a cerrar nuestra clase. Ah, no, sí. A ver, en línea. El lunes, no olviden. ¿No? El lunes vamos a tener una actividad durante toda la clase, al principio. Nos vamos a dividir en grupos y tú vas a tener que crear un roleplay. ¿Quién se acuerda de qué es un roleplay? Nuestra rutina. No, un roleplay. No. Un juego de roles. Ah. ¿Ya? Eso va a ser la misión para el lunes. ¿Sobre qué lo vamos a hacer? Pues vamos a ir al súper. ¿Ok? Vamos a ir al súper. Al papá se le olvidó el listado de compras. Y... okay. Los hijos le van a dictar las cosas que hacen falta en la casa. ¿Cómo lo van a hacer? Bien, para hablar de la existencia de algo, como cuando dices, okay, cuando dices,
en mi casa. Ok, es más, hagámoslo. A ver, Eduardo, ¿qué tiene a su alrededor? ¿Cómo dice en mi casa hay tal cosa? In my house are around. No, en español, ¿cómo digo esto? ¿Cómo hablo de la existencia de objetos en mi casa? Refiriéndose a la despensa, a lo del súper o cualquier cosa. Cualquier cosa a su alrededor. Bueno, aquí donde estoy en mi casa hay muebles, hay cuadros, hay un escritorio, tengo un ventilador, tengo unas cortinas, tengo luces, tengo, ¿qué más hay alrededor? Ah, tengo un jarrón. ¿Atrás? Está bien chivo. Ajá, tengo un espejo. Tengo una guitarra también y tengo, okay, tengo un telescopio. Wow, ok. I have. Si se fijaron, Eduardo ocupó solo I have. Ok. Sin embargo, podría haber dicho, ¿verdad? Hay un espejo atrás de mí. Hay un ventilador en el techo. Preposiciones en el techo. Hay unas escaleras para subir a la segunda planta. Y so on, right? Entonces, para hablar de la existencia de algo, no me voy a extender mucho. Esto es bien sencillo. ¿Ok? Pero tenés que entender que there is y there are significan lo mismo. ¿Ok? Con estas dos partículas, ya sea para singular, y además lo voy a separar así mejor, ¿okay? Para singular o para plural, ese sería plural, there are, lo mismo que el verbo to be, o there is. Al decir there is o there are, estás diciendo hay. Hay no de dolor, sino de la existencia del verbo haber. ¿Ya? Del verbo haber. Entonces, ¿cómo me sirve eso? There is, lo ocupo con singular objects o nouns, nombres singulares. ¿Ok? Sí, se puede ocupar con a o an. ¿Ok? There is a, there is an apple. Y también con uncountables. ¿Qué son los incontables? Ya vamos a llegar ahí. Primero vamos a ver esas tres partes y luego vamos con los incontables. There are, entonces, es lo opuesto. Lo voy a ocupar con plurales. Okay, con plural nouns, nombres plurales. Y con este puedo ocupar números. Okay. Puedo ocupar numbers. Y decir, por ejemplo, there are three. How many are we? There are 15 students. Hay 15 estudiantes. Ojo, estudiantes. El nombre va a ir en plural todo el tiempo. Ya vamos a hacer un montón de ejemplos. Ok. Bien, aparte de esto, puedo ocupar some, ¿ok? Y puedo ocupar any en ambos casos. Bien. Some y any. Y este es el tema. Hay cuantificadores que yo puedo utilizar. ¿Qué son los cuantificadores? Ese some, que quiere decir algo. Ese any, que quiere decir ningún, ninguna. Ok. Ya lo vamos a ver. Es más, antes de que se me olvide, actualito, les envío una imagen que no la he encontrado en mejor resolución, pero me encanta esta imagen. Tengo como 7 años de tenerla. Ok. Y ahí vas a ver ejemplos. Al principio te va a salir esto, el there is a o an. Les recuerdo que a va antes de. Consonantes, exacto. There is a book. There is a tomato. Okay. There is a house. There is an apple. Por eso, an, antes de vocales. Ok,
quiero que analices ese cuadrito que te acabo de enviar poco a poco. Al principio está lo que puedes ocupar en positivo y vamos a hacerlo de una sola vez. So, yo puedo decir en una afirmación, there is an apple. En negativa, volviendo a lo mismo, ¿eh? ¿Ves cómo el inglés es bien similar en cada estructura? There isn't an apple. ¿Cómo sería la pregunta entonces? Exacto. Is there an apple? Ok. Teacher, soy bien raro. Hay una manzana. No hay una manzana. ¿Hay una manzana? Suena como que falta un poco de complemento. ¿Cómo continúo la idea? Lo que ya vi. ¿Cómo digo en el refrigerador? How do you say en el refrigerador? In the refrigerator. In the refrigerator. Muy complicado. In the fridge. Puedes abreviar un poquito ahí. In the fridge. There isn't an apple in the fridge. Okay. Is there an apple in the fridge? Implemento siempre es igual. ¿Cómo contesto la pregunta cerrada? Yes. There is. Yes, there is. Yes, there is one. Puedo abreviar. Ojo. Yes, there is one. Yes, there are two. Yo puedo contestar de forma plural. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy hablando de la existencia de algo. Yes, there are five. Yes, there's one. Sí, hay una. Sí, hay cinco. Imagínate solo para decir hay, decís there are. Ok. So far so good. So far so good. Ok. Singulares. En negativo sería no, there isn't. Excelente, gracias, perdón. Sí, vamos a hacer la negativa acá. La misma estructura que habíamos aprendido. No. There isn't, ojo, any. Bien, ojo con lo que estoy haciendo, ¿eh? There isn't an apple. There isn't any. Ya no ocupo el an. There isn't any apple in the fridge. Cuando quiero decir que no hay ni una manzana en el refrigerador, que no hay nada, que no hay eso, ok, ya no ocupo el artículo y digo there isn't any apple in the fridge. There isn't, is there any apple, is there any apple in the fridge, ok, is there any apple in the fridge. Se oye raro, ok, pues escúchate en ese sentido. A veces lo puedes ocupar, lo puedes no ocupar. Pero lo que les quiero decir es que el some es para, lo vamos a ocupar en positivas o incontables más que todo. Y a eso quería llegar ahorita. There is some coffee. There's some coffee. In the cupboard. En la alacena. There is some coffee in the cupboard. El café no lo puedo contar. Ok. Si lo quiero contar, tendría que ocupar libras. Las unidades de medida. Ok. Good. Lo mismo pasa con el azúcar. El azúcar o la azúcar. Ya no sé. Ok. Y voy a ocupar en negativa. There isn't any sugar or coffee or milk or water or love or air. Todo lo que acabo de mencionar son incontables, ¿eh? El, ideas abstractas, el amor, el aire, el dinero es incontable. No puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Y sin embargo, en El Salvador hay entrevistadores que, ay, bueno, dicen los dineros del pueblo, ¿verdad? No. Okay, there isn't any sugar. Some lo ocupo en positivas, rara vez en preguntas. Any se ocupa en negativas y preguntas. There isn't any sugar.
in the cupboard. Preguntas. Lo mismo. Is there any sugar? En otras palabras, voy a ocupar el verbo to be de su forma singular para los objetos que son incontables. Is there any sugar in the cupboard? Y aquí ya incluso puedo ser bien específico. Yes, there are 2 pounds, for example. Yes, there are 2 pounds. Okay. No, there isn't any. Ya, arreglo eso. No, there isn't any. O sea, no hay nada. Yes, there are 5. No, there isn't any. No, there aren't any. Si no hay nada, tengo que contestar con isn't. Bueno, son incontables, puede ocupar plural o no. So, por ejemplo, utilizando lo que acabamos de ver, si usted nos hubiese preguntado, o yo le pregunto a alguien, ¿hay algún café en el centro histórico, por decir algo? Podría preguntar así yo, ¿hay algún café en el centro histórico? Normalmente no lo hace. Se puede preguntar así. Me imagino que ya no sería is, porque café pueden haber varios, ¿verdad? Sería, are there coffee in the city? Lo que ocurre es sería que is there. Estás hablando de el lugar, no del café de tomar. Entonces, del lugar sería café. Is there any café? Sería, yeah. Is there. Is there any café? O are there any good cafés? Good cafés in downtown, ahorita. Ok, entonces eso no tengo la tilde yo acá, pero prácticamente se escribe tal cual y con la tilde incluso en inglés. Ok, para referirte al lugar. ¿Por qué ocurre esto? Porque si no nos ha aterrizado en inglés, también existen francaisquismos, así como en el español tenemos americanismos, para decir cochera, decís garage, para decir preparado, decís sandwich, lo mismo los americanos para decir prometida o prometido, dicen fiancé, para decir chorro, dicen faucet, y para decir cafetería, dicen café. ¿Ya? Entonces, hay que analizar esas cositas. Bien chivo eso, muy, muy bonito ese tema. So, francaiquismos, hay otros. Ok. Ahora, ¿is there any café in downtown? Y si quiero... no es some. No, is there some, no, pero algún. Ah, lo que decía, voy a ocupar some en afirmaciones. Y voy a ocupar any en negativas y preguntas. Ok. So, podrías decir, Eduardo, is there any good cafe in downtown? Is there any good cafe downtown? ¿Hay algún buen café en el centro? You know, yeah, there are some good cafes. Let's go. Ok. Sí, hay algunos. There are some good cafes. Ya vamos a hablar de los cuantificadores. De hecho, lo tenés ahí. Voy a proyectar esa imagen. Si gustan, en un momento les voy a enviar esos ejemplos. Necesito que hagan preguntas, señores, porque si no, me quedo con la idea de que todo está entendido y no hay confusión. Ok. Eso que acabamos de ver es singulares. E incontables, singulares e incontables. Repito, there is, singulares o incontables. Los incontables pueden ser muchas cosas hechas de pequeñas partículas como la arena, el azúcar, partículas incluso más pequeñas que un frijol. Así, si es más pequeño que un frijol, es incontable.
¿Qué hago entonces, teacher? Ah, pues ocupas unidades de medida que de hecho están en ese cuadrito. Ahora, ¿de qué estoy hablando yo? ¿Será que me hubiera inventado ese tema? No, señores, esto está en su libro. It's in your workbook. Let's see, on page 42. It's in your workbook, ¿sí? There is or there are. Veámoslo en contexto con lo que estamos viendo en las direcciones. There is an ATM across the street. Hay un cajero automático. There is an ATM, automatic machine. I'm sorry, automatic teller machine. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Así es. Automatic teller machine. Una máquina habladora automática. No. Teller se dice para los cajeros. Ojo, Eric. Los cajeros en los bancos. A teller es el que te da el piso en el banco. Ok. Pero en este caso es un automático. Una máquina automática. Un cajero automático. Ok. There is an ATM across the street. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is a. Puedo contractuar el verbo to be de la tercera persona con there. Para singulares. There's a. Una cosa más. También puedo afirmar algo que es negativo. Estoy seguro que eso no es así. Por ejemplo, there's no clothing factory around the corner. So, how do you say no hay tiempo? There's no time. Excellent. There's no time. Mm-hmm. No hay agua. ¿Cómo dice el chorro? There's no, no hay agua. Uh-huh. Come on, guys. Carla, Eduardo. Not water. Crystal. There's no water. Mira qué fácil. There's no water. No hay agua. Okay. En lugar de decir there isn't any water. No, there's no water. Tan fácil. No hay pisto. There's no money. No money. No, see, there's no money. Hey, you say money. You see? Money. 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 Excellent. Don't say money. Okay, men, money. Money. Men, no. Make, men make the money. Men make money. Ah, es machismo. Men make the money. Men make money. Men make money. Tiene buen trabalengua. Men make money. Money, money. Y ojo, yo sé, hay muchos morenos que dicen en Estados Unidos money, money. Mm-mm. Money, money. Ok. Bien, entonces, ¿hasta ahí todo bien? Hace de caso que el there ocupa la posición del sujeto si volvés al verbo to be. La misma posición, mira. Sujeto, verbo to be, complemento, decíamos. Aquí es there. Verbo to be, complement. There, verbo to be, complement. There, verbo to be, negativa, complement. Y luego, verbo to be, there, complement. Para hacer la pregunta. Is there enough time? Bien. Ahora, el tema es tocar este punto que es un poco, bastante extenso. Seré honesto con ustedes. ¿Cómo agregar cuantificadores? Porque al hablar de la existencia de algo, suelo decir la cantidad de lo que hay o la idea que tengo de su cantidad, que usualmente no es exacta. ¿Cómo así? Puedo decir, there are a lot of companies. Hay muchas compañías
Okay. Y repito, are es para plurales. Por lo tanto, el objeto del que estoy hablando va a estar en plural. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Hay algunos supermercados en el lado izquierdo y derecho, o derecho izquierdo, de la calle. There are no hospitals on Barrios Street. Mantengámoslo simple. Questions? Questions? Bien, lo que le falta al libro, vamos a ver si lo tiene aquí abajo, que no lo recuerdo. Creo que si lo aplican después. Sigue con ejemplos, mira. Pero luego va a ocupar adjetivos, pues, y vamos a diferenciar entre adjetivos negativos y positivos para obtener una idea. Y no lo hace. So, no va a abarcar esa parte. La estructura de las preguntas, que era lo que estábamos viendo, que debería de ser en teoría algo sencillo. Si tú estudias el verbo to be, ok, hagamos una práctica súper rápido. Aquí hay positivas. There is a narrow reception area. ¿Cuál sería la pregunta si quiero hacer de esta una pregunta? Everybody. Vamos, de una afirmación voy a pasar esa a una pregunta. There is a narrow reception area. Is there a narrow reception area? Excelente. Reception area, area, area. Is there a narrow reception area? Es bien raro, ¿verdad? Is there a narrow reception area? Enrolla la lengua un poco. Okay. Number two. There are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. What's the question? Are there two dirty dining rooms. That's the way you make a question. Next, there is an ugly photocopy center. Is there? Is there an ugly photocopy center? En mi vida he escuchado a un americano decir photocopy center. Okay, there are small offices. Are there small offices? Small offices. Okay. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy preguntando si hay eso. Ya sea en plural o singular. Y en esa última, bueno, la última que es plural, podría decirse también, are there any small offices? Offices. Muy bien. Ahí estaba yo pensando exactamente lo mismo, pero estoy siguiendo el patrón del ejemplo del libro. Y sí, claro que sí, de hecho, debería de darse eso. Are there any small offices? Are there any small offices? Okay. Eso es como regla general lo que acaba de decir Eduardo. Some, positivo. Any, negativo y pregunta. Some, positivo. Any, negativo y pregunta. Okay. Les explico rapidín el cuadrito. Que honestamente a mí siempre me ha gustado mucho, pero...
tomarme el tiempo un día de eso de reproducirlo mejor. It's not mine, no es mío. Ay, perdón, era este. Let me see, where is it? Oh, here. Well, hopefully, hopefully you can see it well. Let's see. Bien, explico rápido. Este cuadro está seccionado en countable nouns, o sea, contables, nombres contables y nombres incontables. So, vamos por partes. Del lado izquierdo, lo primero que vas a encontrar es la pronunciación. ¿Ok? ¿La pronunciación de qué, teacher? De la pluralización de estas palabras. So, check the light here. There it is. So, ¿cómo es eso? Ok, for example, you have box, you say boxes, bus, you say buses, glass, glasses, okay? Glasses, ahí está más claro el ejemplo, house, houses, houses, muy, mucho más claro, dish, dishes, dishes, ¿y qué son todas estas letras? Muy similar a la tercera persona de los verbos. En afirmación. Es decir, si un verbo termina, si una palabra termina en X, S, 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 E, S, H, C, H, Z, E, G, ok. O D, sonido D, ok. Se le agrega la S y suena de esta manera. Son tecnicismos de fonética, ok. Pero los puedes ocupar si te ubicas, dale, ok. Apples o apples. Suena raro. Photos, photos. Months, months. VIPs, ok. Si es una vowel con una, perdón, una vocal con una Y, mira lo que ocurre. Okay. Toy, toys. Teacher, es como singular y plural, algo así, ¿no? Exacto, sí, 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 era lo que les decía. Del lado izquierdo tiene singular, del lado derecho tiene plural. Cosa que no te va a ocurrir con los incontables, porque los incontables no tienen plural, ojo. Como el jugo, no puedes decir los jugos, las aguas, las leches, los alcoholes, los caféses, los pieses, en so on. No, pieses sí se pueden decir los pieses, ok. So, bueno, volviendo, contables. De esta manera puedes ocupar este cuadrito. Seguí el guión, there is. ¿Sabes qué? A va antes de consonante, an antes de vocal. So, there is a tomato. Solo con singulares. There is a tomato. No puedo decir there is a box. Says, no. There is a box. Okay. There is a bus. There isn't a bus. There isn't a photo. Is there a photo? Is there a baby? Is there a cherry? Fácil, ¿eh? Is. Singular. Acá. Plurals, voy con plurales que sí puedo contar. Entonces, y ojo con esto, la pleca quiere decir o. Oh. There are some, there are few, there are lots of, o como veíamos, there are no. ¿Ok? De nuevo, puedo ocupar estos quantifiers, estos cuantificadores, pero uno a uno, no voy a decir there are some few lots of no boxes. Cuidado, solo uno. There are few boxes, hay pocas cajas. Hay muchas cajas. There are lots of boxes. No hay cajas, there are no boxes. There are no keys, there are no days, there are no monkeys, there are no babies in this house, por ejemplo. ¿Ok? Y ahí estoy negando, there are no. Ok, there aren't any. Ojo con esto, por favor, mucha atención. There aren't any. No hay boxes. Siempre según los plurales. There aren't any, muy hasta abajo, wolves in the woods. There aren't any wolves in the woods in El Salvador. No hay lobos en el bosque en El Salvador. There aren't many. No hay muchos. There aren't many buses today. No hay muchos buses hoy.
o milagrosamente llegas a la casa y tu marido ya lavó los trastes un poquito ahí. How do you say? No hay muchos trastes. There are many. Dishes. Excellent. Dishes. Hey, there are many dishes. Good. Okay, and then you sing. Mami, ¿qué será lo que tiene? Okay. Questions? No? So far, so good? Vamos a ver esto. So far, so good. Okay. Necesito que estudies este cuadrito durante el fin de semana. Armo oraciones, está bien fácil. Seguí esta estructura. There is a, lo vas a ocupar con esta columna. There are some, there are few, o there are lots of, o there are no, con esta columna. There aren't any, there aren't many, con esto. Solo te repito, la pleca está ahí para dividir. O ocupas este, o ocupas este, ¿ya? De esa manera que te lo estoy indicando. Lo mismo te va a ocurrir con los incontables. Bien, incontables son cosas que necesitan de terceros para poderse contar. Es decir, unidades de medida. Creo que Eduardo decía eso en su momento. Puedo decir a piece of, una pieza de, un pedazo de. A slice of. Una, how do you say slice in Spanish? Una rodaja, ¿sí? Una rodaja de pan, por ejemplo. De queso. A kilo of, a box of, a cup of coffee, for example. ¿Y qué son los incontables? Pueden ser líquidos y sustancias cremosas, ¿ok? Like sauce, ¿ok? Salsa, honey, se las pueden, jam, jalea, soup, ketchup, oil, ice cream, butter, todo eso. Sustancias cremosas, líquidas, cualquiera de dos. Materials, son materials, algunos materiales como la madera, el vidrio, el plástico, piedra, si un muro está hecho de piedra. Estudien bien este cuadro, sustancias pequeñas, más pequeñas que un frijol, dice, más pequeñas que un frijol. Gases, todos los gases son incontables, lo que no puedo tocar, ¿ok? Abstract, ideas abstractas, el amor es una idea abstracta, el ruido, el arte, la música, no puedes decir... Un amor, los Gipsy Kings lo dijeron, pero no. Un amor, dos amores, tres amores. Yo tengo tres amores. Tengo dos amores. Ok. Tres músicas, dos músicas. No, ¿verdad? Algo que puedes cortar en pequeños piezas o medirlo en pequeñas partes. Ok. El pan es incontable para los americanos. Ellos no lo venden así, o sea, como nosotros. Chocolate, chocolate, etcétera. Y other, por ejemplo, ideas abstractas, de nuevo, information, el dinero, money, advice, consejo, las noticias, furniture, como decía Eduardo, las muebles, lo mobiliario, no puede ser un mobiliario dos, mobiliarios tres, mobiliarios ya. Míralo así, un tráfico, dos tráficos, tres tráficos, no, no, no. Traffic, it's just traffic. A lot of traffic, much traffic. Y entonces, los incontables los trato como singulares. There is some traffic in Avenida Bernal. There is little traffic in Avenida Constitución. There is little traffic. There is lots of traffic in San Salvador. Hey, un sueño hecho realidad. There is no traffic in San Salvador. No hay tráfico en San Salvador. Okay, there isn't any milk, no hay leche. There isn't any milk. En otras palabras, si te estás quebrando la cabeza, el any no se traduce, si querés. There isn't any milk, no hay leche. There isn't much milk, ojo, much, no hay mucha, mucho. Aquí era muchos, plural, o muchas. Aquí es mucho o mucha. Okay. There isn't much coffee. No hay mucho café. There isn't much coffee. There isn't much oil. Continuamos el lunes. Les explico de nuevo esto y hacemos parejas. De tarea, estudié este cuadrito. Parte por parte, ¿ok? You can do it. You can do it. Ahorita te sonó, ¿qué es eso? Yo sé.
pero estudiarlo durante el fin de semana, te vas a maravillar de lo fácil que va a ser para ti aplicarlo. Si tienes alguna pregunta, me escribes, ok? Good. Let's see tonight. I'm going to stay with Carlos Alberto. Where's Carlos? Ya se durmió, chica. No, 10 minutes. Presente, aquí estoy. Okay, Carlos, 10 minutes, will you? Yeah? Okay, teacher. Good. Brian Alexander Jaime Perez. Present. Thank you. Good night. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Wait. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Present. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Good night. Good night. Ilse Mariel Portillo Maya. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Good night. Night. Good night. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Good night. Good night. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Tania Karina Moreno Maya. Present. Good night. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Good night. Good night. Okay, Chuck, Charlie. Teacher, lo siento por no irme. Tengo un problema. El miércoles es el último día. Y el miércoles es mi graduación. Entonces no sé si me puedo comunicar, o sea, directamente con usted o escribo a... Si necesito... Déjame ver, Eric. Que okay, una muchacha a la que los mandó el mensaje ahora de la encuesta, no sé si con ella sería. Exacto, exacto. Hola, Carlos. Mira, nos quedan 3 días. Hola, haceme el favor, escribile a ella, plantearle tu situación, lo que yo te sugiero. Sí, escríbeme incluso a mí. Ok, te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en el WhatsApp. Y sí, luego le vas a escribir a ella. Escríbeme, ok. Recordame ahorita en el WhatsApp en lo que estoy con Carlos, ok. Good night. Good night. Ok, Mr. Castro. Hi, teacher. Talk to me. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm doing great too. I'm just a little tired, working too much. So how do you feel with English? How do you feel with English? Teacher, no lo entendí. How do you feel with English? ¿Cómo estoy con el inglés? How do you feel? Do you feel sad, happy, excited? Conflicted. I feel, okay, you feel odd. You feel strange. Why? En la clase que hemos tenido de la semana pasada y estas semanas, o sea, prácticamente no entiendo dónde vamos a cómo se utiliza el WH. La WH, ok. Y está también la. Lo del in, at, y on. Confundido eso, ok.
Para entender lo de la WH, vamos de lo básico a las acciones. Lo básico yo le llamo al verbo to be. So, si ya más o menos entendiste el verbo to be, necesitas el verbo to be que vas a ocupar, es decir, al que le corresponde al sujeto que vas a ocupar. El sujeto y el complemento. Acuérdate que de complemento con el verbo to be, tengo que ocupar cualquier cosa menos un verbo, ¿ok? Pueden ser adjetivos. Okay. So, veamos. Reemplacemos. Dame un verbo to be, cualquiera. Hay tres nada más. No me recuerdo. Ok. Te necesito que estudies. Si es repasa. Am, is, are. Ok. Am lo voy a ocupar solamente con I, ¿verdad? Is lo voy a ocupar con he, she o it. Con cualquiera de estos tres sujetos. Ella, perdón, él, ella o eso. Okay. Él, ella o eso voy a ocupar is. Con are, todos los demás. You, we, they. Ok. Entonces, partiendo de ahí, cualquiera de esos verbos to be. Vemos, ¿qué crees? Me duele más perderte a ti. Yo canto igualito, sí, Camilo Sesto. Sí. Yo canto igualito, Camilo Sesto. Pues hombre, Carlos, vamos. Atrévete, Carlos. Suelta la lengua, Carlos. O sea que tú puedes. Ajá. M, ok. Qué bueno está. M, I, ¿verdad? Porque M va con I. Ok. El sujeto. Así. Happy. Nos falta el complemento. Ya puse I, que sería el sujeto. Ok. Voy. To be. Sería M. El sujeto. Sujeto. Ay. ¿Qué complemento? Vamos a ocupar adjetivos. Happy. Very good. Am I happy? Ahora, aterricemos que venimos de la idea de decir I am happy. I am not happy. Y ahora ya puedo hacer la pregunta y decir am I happy. Vaya. Hasta aquí todo bien. ¿Qué estás preguntando? ¿Sí? ¿Soy feliz? ¿Soy feliz? Ok. Y a veces te haces esta pregunta, fíjate. ¿Por qué? Porque estoy feliz. Como verbo to be es soy o estar, ¿verdad? Ser o estar. Ah, pues, decís, why am I happy? Sí, porque estoy feliz. Man, why am I happy? ¿Te notas a ti mismo muy feliz? ¿Qué pasó? Ah, today is payday. Hoy pagan. Ya. Yeah. ¿Ya? Faltan 10 días todavía. Vaya, volarle ojo a esto. Why am I happy? ¿Por qué estoy feliz? When am I happy? ¿Cuándo estoy feliz? Estas solo le agregan el por qué, el cuándo. Ojo, que puede que no tenga lógica lo que querés decir si solo seguís la estructura. Who am I happy? How am I happy? How am I happy? ¿Cómo estoy feliz? How am I happy? ¿Cómo estoy feliz? ¿Será que tiene sentido preguntarme mismo cómo estoy feliz? No. No, ¿verdad? No, ok. No, ¿y cómo no? When, ya lo puse. Where am I happy? ¿Dónde soy feliz? Dependerá del contexto. ¿Dónde soy feliz? A un niño le dan elegir entre la casa de sus tíos o la casa de sus abuelos, porque no tienen papás, la casa de sus abuelos o la casa de sus tíos. Where am I happy? ¿Dónde soy feliz? ¿Ya? Pregunta reflexiva. Uh-huh. Sí se puede. Va. Sigamos. Who. ¿Qué quiere decir who? Nosotros. Who.
¿Quién? 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 Ok. Who am I happy? ¿Quién soy feliz? Falta una partícula ahí, ¿verdad? ¿Quién soy feliz? Falta el... With. No. With. Who am I happy with? ¿Con quién soy feliz? Feliz? Who am I happy with? Ok. Y así vas. Ok. Te faltaría el which. ¿Cuál? Which. ¿Cuál? Ya no tendría sentido. Which am I happy? ¿Cuál soy feliz? Ahora, which va con objetos. Entonces, which car am I happy with? Ya está más repensada la pregunta. Which car am I happy with? ¿Con cuál carro? ¿Oí? Ya no es quién, ya no es con, sino cuál. Which car am I happy with? ¿Con cuál? Ah, como no sigue siendo con, perdón. Con, mira, de esa manera, mira. ¿Con cuál carro soy feliz? Which car am I happy with? ¿Con cuál carro? Cabíamos el carro. Which girlfriend am I happy with? ¿Con qué novia soy feliz? Sería Jorge Negrete o Pedro Infante. Which girlfriend am I happy with? ¿Con qué novia soy feliz? ¿Ya? Entonces, resumido, bien fácil. La WH va antes de una pregunta cerrada. Míralo así para que se te vaya quedando. La WH va antes de una pregunta cerrada. Empezamos con lo básico. Am I happy? Y antes de ese am I happy le agrego el cuándo, el por qué, el cómo, el con quién, el dónde, el cuál. ¿Ok? No. Sí, es muy apegado. Pero ¿por qué el with al final? Esa era la tarea que les dejaba. Sin esta preposición, ¿qué diría? Which girlfriend am I happy? ¿Cuál novia soy feliz? ¿Cuál novia soy feliz? No falta el con ahí. ¿Con cuál novia soy feliz? Falta ese with, ese con. Y gramaticalmente ese va al final. Ajá. Ajá, eso. ¿Por qué no tendría que ir a la parte de wish, sino que hasta el final? Sí se puede, pero es un error. Es un... Una... Te lo digo así, idiosincrasia de los americanos. Decir el with which girlfriend am I happy. Está traducido literal del español al inglés. Y no se trata de eso. Which girlfriend am I happy with? Otra. For. Which girlfriend am I happy for? ¿Por cuál? Okay. ¿Por cuál novia estoy feliz? ¿Por cuál novia estoy feliz? For which. Which girlfriend am I happy for? Sé que es como una regla gramatical. ¿Que la preposición vaya al final de la pregunta? Sí. Sí. No puede ir al principio porque sería erróneo, feo, no sé. ¿Cómo yo me grabo esto? Ah, pues, practica. Volve a los primeros videos. Porque estoy seguro que no los he estado haciendo. Y una cosa, fíjate que yo usualmente suelto en inglés desde el día uno, pero todo depende de la audiencia, ¿sí? Y todo el módulo ha sido mucho español, explicarles la gramática, que la agarren bien, porque he notado que tengo muchos alumnos que vienen cansados o no terminan de llegar a la casa, incluso a veces durante toda la clase, los veo que van en el bus, o sea, ¿me explico? Entonces, ahorita, sí. Aprende la gramática, entendela, ¿ya? Y solo se te va a quedar si la practicas. So, books, ¿ok? Okay. Bueno, okay, descansa. Good night. Good night, teacher.